Daf Memtet, primera línea. Atiua le Yoab. Continuando la historia de ontem, Shlomo HaMelech mandó a buscar a Yoab en Zeruya para cumplir la orden de su padre David de matar a Yoab. Mas para matarlo, tiene que juzgarlo y hallar un motivo que Peladín le merece pena de muerte. Ahora vamos a ver los motivos. ¿Por qué David ordenó matarlo? Porque Joab fez tres cosas contra la voluntad de David. Y esas tres que van a ser analizadas, una por una, si merece muerte. Amarle, faló Shlomo para Joab en Zeruya. Maita makal taltele Abner. ¿Por qué vos se mató a Abner Benner? Esa fue la primera acusación. Abner Benner, la mayor parte de su vida, él fue Sar Tzabá, ministro de guerra de Shaul HaMelech. No final, cuando ya fue David nombrado rey, Abner pasó para ser para formar parte del ejército de David. Y como antes estaba Joab ben Zeruya como Sar Tzabá, tenía inveja, él hizo un complot y mató a Eli. Mandó a llamar a Eli para ir a Hebrón, donde era rey David en esos primeros 7 años. Veo a Abner y Joab mató a Eli. ¿Cómo mató? Vamos a ver también en el final de este Amud. Entonces, ¿por qué vos moté a Abner? Amalek goel adam de Asael Abay. Tenía motivo para matarlo. Porque Abner mató a Asael. Y eso pariente de Asael. Y goel adam, un pariente, tiene derecho a matar a un asesino de su pariente. Explican aquí un mefashim. Mesmo que goel adam existe, so quien mata sin querer. Cuando tengo un asesino sin querer, o Goel Adam puede matar a ese asesino. Mas si fue de propósito, como caso aquí, Abner mató a Asael con intención. ¿Con qué Goel Adam existe ahí? De propósito, tiene que ser juzgado. Y si tiene pruebas y atrás, va a ser muerto por Bedín, no por Goel Adam. Explican que según el Rambam, cuando no da para aplicar a pena de muerte, afirmo cuando es mezid, por ejemplo, falta de pruebas o de atraá, o Goel Adam tiene derecho a matarlo. No va a ser menos que shogue, si afirmo shogue, puedo matarlo con shikem mezid y falta algún detalle para aplicar a pena. Entonces, por eso dice, yo tenía permisión para la halajá de matar a Asael. Pregunta aquí, Shlomo, Asael, Rodefaba. Porque él mató a Asael, no fue. Abner mató a Asael, porque Asael estaba persiguiendo a una persona para matar. Y quien tiene din de Rodef, tiene permisión de matarlo. Entonces Abner mató a Asael. Con derecho. Amale hayalo le atziló mehad mebarab. Abner no precisaba matarlo. Afilo que Asael era Rodef, existe un malajá en Pere Ben Sorer More. Si usted consigue impedir que ese Rodef mate a aquel que está persiguiendo de otra forma, sin tirar la vida de Rodef, por ejemplo, feriendo a Eli, atira para las pernas, faz eso, entonces, você debería haber feito de esa forma. Dice Rashi, la primera línea. Ayalo le Abner le atzile tasmo mejad mebarash el Asael. Você dice que Abner mató a Asael porque Asael quería matarlo a Eli. Mas Abner podía se defender feriendo a Eli con otro órgano sin matar a Asael. Que así dice la Gemara, ve sobre el modelo.
que Yordef, Ajar Jabrol y Orgo, Beajos, el Achille Tasmo, Bejame, Barashel, Rodef, Velo, Asaken. Si no fue así, el Ajazaken no ve Arago, como caso aquí, Abner mató a Asael, mismo que podría haber feito de otra forma, Nehera Galab, es considerado Abner asesino. Entonces, si Abner es considerado asesino, ahí está cierto que Joab mató a Eli por Goel Adam. Mas si era Rodef, no era considerado Goel Adam. Amale, responde Abner. Joab responde, lo yajile. Él no conseguía. Y dice, Abner Benner no tenía cómo matar de otro, ferirlo a él y en un órgano sin matarlo. Entonces, si no tiene cómo, es permitido matarlo. Entonces, voltamos a ver Odín, que mató a él y Midin Rodef. Entonces, Abner Benner mató a Pelalajá, a Asael, Midin Rodef. Por eso, no debería Joab matar a Abner. Ese es el argumento de Shlomo. Amarle, hasta Bedofe Hamishit, Kavinle, Dictiva, Keo, Abner, Bejare, Hanete, la Homer, Baru, Bejare, Bedofe Hamishit, Bemacon, Shemana, Kavete, Loimbo, Bejame, Baral, Loyahile. ¿Cómo vos decís que no conseguía? Que Abner no conseguía matar, ferirlo. Si está escrito que mató a Eli con una lanza en la Homer. ¿Y qué, Homesh? Explicó Rabbi Yohanan, la costela quinta, o lugar exactamente de la quinta costela, donde se junta el hígado con otro órgano llamado Mará, bilis, donde ten, o bilis. Que en ese lugar certeza va a morir. Entonces él sabía dónde atirar para matarlo. Acertó exactamente en el lugar donde tira la vida, que dice que podría también apuntar para un lugar y ferirlo. Entonces, no tenía permisión de matar lo mismo que se llama Rodef. Entonces, si Abner Benner no tenía, él hizo errado, entonces acertó que Joab mató a Eli. Entonces, ahora Joab respondió una disculpa, que realmente está isento. Si usted, Shlomo, quiere matar a Joab porque mató a Abner, no hizo nada errado. Abner no tenía permisión de matar a Asael, eso Goel Adam. Por eso, ahora va a pasar a analizar una otra acusación. Amarle, Nizil Abner, todo bien. Nizil Abner, deja por detrás, deja por la, porque no tiene motivo. Vosé no tiene pena de muerte por causa que mató a Abner. Pero tenía permisión de eso. Ahora, yo pregunto para vosé, para Joab. Maita maca al taltele Amasá. ¿Por qué vosé mató a Amasá, que fue también un ministro de guerra de David? Amarle, Amasá, morébe marjutaba. Él tenía permisión porque él se rebeló contra el rey David. Dictib, ¿dónde rebeló? Vayomer HaMelech le'Amasá, el rey David ordenó para Amasá, Hazegli et ish Yehudá shelosh yamim, llama para mí a un hombre de Yehudá y ten tres días para traerlo. Vayelech HaMasá le'Azik et Yehudá, Vayohar et HaMoed, está escrito, él fue y trajo a ese hombre que fue solicitado por David, mas atrasó el periodo de tres días. Pasuk dice, ya que atrasó, emored bamarjut, no cumplió la orden de David. Entonces, está cierto que Joab mató a Amasá. Amarle, Shlomo, fala, no es emored bamarjut. Amasá, achim berekim darash. Él aprendió más de Rashad la palabra Aj. Sabemos que todo Aj o Rak es un miut para de Rashad. Es una exclusión. Está disminuyendo alguna cosa.
Se refiere al pasuk de Yoshua, que antes mencionó Rashi, de donde sabemos que Moré de Bemalhut, Tahayamita, son Yoshua, está escrito. Hashem faló para Yoshua. Colish Hashem yamre et pija, velo ishmae de bareja, le cola shete sabenu, yumat. Rak hazak bemas. Lo primero pele de Yoshua. Yoshua era el líder de Israel, es considerado como Melech. Faló Hashem, toda persona que no obedece tu orden va a morir. Mas ten una excepción. Rak Hazak Behemaz. ¿Qué significa eso? Hazak Behemaz, encontramos ese lenguaje sobre estudio de la Torah. Hizku Behemzu se refiere a estudio de la Torah. Entonces, entendemos, Amasá fez una de Rasha, que si se trata para transgredir la Torah, él puede atrasar. Y él atrasó de traer a ese hombre para no causar bitul Torah. Él halló a ese hombre solicitado por David, que estaba estudiando. Tenía que esperar que termine de estudar. Por eso que atrasó el tiempo de 3 días. Entonces eso es Achim Berekim, dice Rashi, Ashkeha, Shematzah, Asukim Emaseya, pero Atzale Batelam. Entonces no moré de Mamarhud, Dictim Rahazab Bemas. Rakim y Otim, Sheba, Mere Levatel, Dibre Torah, en Shomimlo. O la importancia de Limuda Torah, de estudio de Torah. Afilo para un pecado tan grave como Red Memarhu, que tiene pena de muerte, Vitu Torah no puede causar. ¿Por qué tiene pena de muerte? No, ese hombre de Judá no tenía pena de muerte. Fue llamado para algún. Por algún motivo David precisaba de él. Y él estaba, eso, ese hombre solicitado de Judá estaba estudiando. Y ahí Amasá tenía que esperar que termine el shiur. También me hace pregunta aquí de antes. Él faló que mató porque morir por Malhut. Él mismo ya está acusado de ser morir por Malhut. Y falamos que él solo puede ser muerto si fue acusado, si fue julgado por ser muerto. Entonces, ¿cómo él puede marcar? Fala que mató a Amasá. Por Moré de Bemajó. ¿Tiene julgamento? Precisa julgamento, vos decís. Todo Moré de Bemajó precisa julgamento. ¿Cómo Yoav está siendo julgado? Todo me parecido, pregunta a Tosafot. Intomá, Aleach, Nihayab, Yoav, Bemay de Catalele Amasá. Abá y Atraá, precisa advertencia. Afirma, ya Javier no sale que Atraá, Jalo, ya Javier Bedabarze, ya es Josbo Moré de Bemajó. Y Abá le choque que si él hallaba que era Moré de Bemajó. Entonces, Shogeg, si es Shogeg, no puede ser culpado por eso. Entonces dice, justamente, lo que hay en la misión de Ugufe va a morir de Marjut. O Jiú verá, porque el propio Abe morir. En relación a matar a Amasá era Shogeg, pero después va a traer un otro motivo. Por otra causa era morir, no por ese. Entonces ahora, pero asesinato está hablando, no pero morir. ¿Por qué vos se mató a Amasá? Él le faló, maté porque morí en Marjut. Y ahora dice, él no es lo que morí en Marjut, porque estaba estudiando. Las cajinas de partida lo ven más texta. Y yo allá, él dice que estaban encontrando. Estaban estudiando. Amar, que tib, colis, a Shem, le pija, pero yo me voy a dejar el jorás de Sabenu, yo mat. Y ahora, fui lo de la Torah. ¿Será que mismo cuando están estudiando Torah, o cuando el rey pide transgredir de la Torah, estamos lo más, Raja sabe más? Entonces, la verdad es, Amasá no era Moré de Mahut. Y por eso, si vos se mató a él, ya ten motivo suficiente para condenar a Yoav en Zeruya. Mató a un inocente que Amasá. Y ahora Gemara, mismo que tenía ya motivo suficiente, pasó para otra acusación para Yoav. Ella, Augabra, Moré de Marjutaba. Vos mismo, Yoav. Y vos te acusás por Moré de Marjut. Y explícame, Fashim, ¿para qué precisó? Ya ten culpa por matar a Amasá. Algunos explican, según Oman de Amar, que Moré de Marjut, que cuando el rey mata, ni Haseb, la rey, la Melech. Os ven son para el rey. Todo eso es nafkamina. Si vos va a ser muerto porque mató a Amasá, eso es mitad bedín, como cualquier pecado. Mitad bedín,
a herança de Joab vai ser para os herdeiros. Mas agora tem ainda delito maior. Você morreu em Malchut, então os bens são para o rei. Por que Joab foi acusado de morrer em Malchut? Dictive a Shemuaba a Joab, que Joab natá a Jare Adonia. Be a Jare Absalom lo natá. Está escrito então claramente que Joab se inclinó atrás de Adonia. Adonia ben Hagib ben Nase lemor ani emloch. Ele quis ser rei y no Shlomo para hacer después de David. Seguir la secuencia del reinado, tenía muchos hijos que querían. También Absalom en ese momento quería ser rey. Y aquí dice Pasuk, cuando Absalom quería ser rey, Joab no apoyó a Absalom. Mas a Adonía él le apoyó. Todo el fato de apoyar a Adonía, eso es Moreba Malchut, porque la voluntad de David fue que Shlomo se llamó rey. Está se rebelando contra David. David ya ordenó que Shlomo benim lo jajalai. Ahora, lo que más va a explicar un pasuk, ¿por qué ajare Absalom no nata? ¿Qué mudó en el pensamiento de Joab, que no apoyó a Absalom y sí apoyó a Joab? Mai lo nata, amar Rabbi Yehuda, shebikesh lintov lo nata. Más va a pasuk que él sí tenía intención de apoyar a Absalom, mas decidió no apoyarlo. Umay tamalonata, ¿y por qué decidió no apoyarlo? Amar Bilazar, adain lichrochit shel David kayemet, porque en esa época ainda David era fuerte. Y no, sabía que no iba a conseguir ir contra David, entonces no se rebeló. Y ahora que David ya es aquel, no tiene tanta fuerza, ahí sí apoyó a Adonía. Rabbi Yosef bar Hanina amar, otro pirush. Adain instanginesh el David kayamin. De amar Rabbi Damar, ¿qué instanginin? Normalmente instanginin son astrólogos, mas aquí se está refiriendo al ejército de David. ¿Por qué instanginin son llamados así? Porque você se apoya en ellos. La persona se apoya en lo que él fala. Entonces también aquí. Tenía un grupo de 400 soldados fuertes, que nos mencionamos ya atrás, que eran hijos de Yefatoar. Son llamados Istanguini porque David se apoyaba en ellos para la guerra. De Amar, Rabbi Damar, Barba, Meod y Ladim, Ayulo le David. Kulam, Bene Yefatoar, Ayu. Umegadele balurit ayu. Y el Adim, Rashi explica, bajurim. Y el Adim no crianzas, quiere decir jóvenes. Y también no es como tenía una mamina de explicar que eran hijos de David Amelech. Nos después falamos que está escrito en Meforash, en Kiddushim, Daf, Ayim, Vav, Amud Bet, esa membra. Y Rashi dice que no eran hijos de David. Eran hijos de Yefatoar con otros Yehudim, otros soldados que pegaron Yefatoar por la permisión de la Torah. Y de ahí nacieron esos jóvenes que eran fuertes y dejaban crecer el cabello de forma como los goín cortan su cabello balurit. Y ellos iban en la frente del ejército. Ven el balé a Gofín de David. Ellos eran fuertes de David. Entonces, por causa de ellos, que tenían en ese momento, no apoyó a Absalom. Mas cuando ya David era velho, ya no tenía ese ejército, parece. Ahí apoyó a Adonía. Y más en Kiddushim, a Gemara trae eso para preguntar. Está escrito en Botkim y en Amesbea Julmala. Para revisar las familias si son Kesherim. Si sabemos que trabajó en el Bet HaMikdash, es kasher certeza. Y también dice a Gemara, si sabemos que participó del ejército de David, certeza es kasher y puede casar con esa familia, porque David eso tenía mi Yohasim. Y pregunta cómo tenía eso Yefatoar,
זה דזגנסו מיוחסים. מה יהיה גויה? גיורת. גיורת לא היה מיוחס. רספונדה, אליז לא לוטבן. סויה נפרנטה פרסוסטר, האונמיגו. מה לא לוטבן בפועל. Esatto, para intimidar. Ahora dice Gemara, obliga de Rabbi Abba Bar Kahana. Eso que estamos hablando, que David vencía las guerras por causa de esos 400 soldados, discorda la opinión de Rabbi Abba Bar Kahana. De Amar Rabbi Abba Bar Kahana, el mal de David lo asa Yoab Milhamá. Si no fuese por David, Yoab no vencía sus guerras. Que dice, si no fuese por David que estudiaba Torah, no tenía suceso las guerras de David, que era enviado a través de su ministro de guerra, Joab. Bilmale Joab lo hace David va Torah, y viceversa. Si no fuese que Joab luchaba, David no conseguía estudiar Torah. Entonces vemos que los sucesos de David, pero estudió la Torah, no por esos 400 soldados. Venía a efectuar. דכתיב, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא. רלציונו עזבו הכוזה. מה טען דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו? פוקי דוד, אלי שוגע בה, יפסי הצדקה, כמו אסוס אפריקדון ברכות. דבא צדקה עושה נעים, מסתודע בתורה, משום דיואב על הצבא. פוקטין היואב כסוקופה בעד הסגרס. ומה טעם יואב על הצבא? Porque yo vencí a Asguerra, misión de David, o sea, misión de Saka, dijo la mo, porque estudiaba Torah. No, peliga, es más loque. Son demoradas y pueden discutir. Ahora traes otro paso de Joab. Davi otro rafti que le va a falar, otro amor que fala que tiene 400 personas. Sí. No, él no va a hacer esa de la ya. No es meforaj. O paso comentó, David estudiaba y Joab iba a la guerra. No está escrito por causa de eso. Esa de la ya, de ese Rabbi Abba. Vayetze Joab me'im David, vayishlah melachim haré abner, וישיבו אותו מבור הסירה. אגור הטרייזו פסוק כרלטה או אססינטו כיואב מתו אבנר בנר. מנדו מן סשרוס כשמן אבנר בנר פרח חברון. התסקריטו וישיבו אותו שאמרו נרי פרבולטר פוקל שתין יעידו פרה דוד היפס אומפקטו קון דוד כאנדו אלי פוין בורה. Joab mandó a llamarlo y él pensó que fue por causa de David. Y ahí veo y mató una armadilla. ¿Qué borasirá? Mai borasirá, amar bia babarkana, bor besirá, garmulo, leavner, sheye hareg. ¿Cuál fue la causa que Abner fue muerto? Está cierto, la armadilla fue montada por Joab, mas él tenía culpa, que se mina shamaim. ¿Por qué Hashem fez que Eli mora? Eli cometió dos pecados. En dos oportunidades, Eli podía defender a David de Shaul. Sabemos que Shaul persiguió a David al final de su vida. Tenía ruar, quería matarlo. Y David Amelech tenía oportunidades de matar a Shaul. Una vez en la caverna, estaba sozinho y cortó la ropa para mostrar que podía te matar y no te maté. ¿Qué fez Abner Bener? Faló para Shaul, no acredita en eso. Vosé debe ter ido por un lugar de espiños, tu ropa rasgó, ficó la no espiño. David halló ese pedazo de ropa y pegó y está mostrando mentira que encontró y podía matarlo. Nunca encontró a él en la caverna. Entonces, en lugar de hablar la verdad, para hacer shalom, si Shaul sabía de eso, no iba más a perseguir a David. Él no, tiró esa oportunidad de tener shalom entre Shaul y David. Y la segunda vez, también que David podía matarlo cuando Shaul estaba durmiendo del lado de un sapijit maim, está escrito, de un cantillo de agua.
Cantillo, cantillo de agua. Una garrafa de agua. Cantillo. ¿Qué fez David? Pegó cantillo como una prueba que estaba en ese lugar y podía matarlo. Y veo a Abner y faló para Shaul, no acredita. Ese cantillo, algún de tus soldados dio para David. Vos es que se hola y uno de sus soldados dio para David. Y él dice que podía te matar. Nunca tienes oportunidades de te matar. Esos son los dos objetos que indican los argumentos de Abner para Shaul. Un es Bor y otro Sira. Bor es o cantillo de agua. Bor es un pozo de agua, todo compara con ese cantillo de agua. Y Sira significa kotz, también. Sira es sinónimo de espiños. Y él faló que esa ropa no cortó David de Bosé, él halló unos espiños. Entonces, por eso Hashem causó esa muerte y a través de Yoav, que fue el mensajero. Vayateu Yoav el toch hashal, edaber ito bashali. Entonces dice que Yoav levó a Abner dentro de Shaar para falar bashali. Entonces tenemos aquí dos palabras que van a ser interpretadas. Shaar, ¿qué es Shaar? Amar Biohanan, Shedano Din Sanedre. Él llegó a Eli, no mató así por sorpresa. Llegó a Eli y mató. ¿Por qué? Porque Shaar siempre está escrito en relación a Bedín. Como tenemos en la perallada semana, dice Rashi, quemó el Zikne Irob el Shaar Mekoro. Veamelú el Zikne Irob, venenuse Soreru More. Ya vimos muchas veces de Soreru More en esta semana. Y aquí aprende de Shaar Mekoro, que es Bedín. ¿Y cuál es o juzgamento, cuál es la acusación? Beshali. Y eso va a explicar ahora. ¿Qué es Shali? Amar Rabbi Yohanan. No, eso ya vimos. Amar Rabbi Yohanan, Shedon Israel. Amar lo maita maka taltele asael. Entonces, ese fue el juzgamento. O mismo argumento atrás que falamos para Yoav. Ahora directo. Está falando para Abner. ¿Por qué vos mató a Asael? Y va a tener el mismo diálogo. Asael lo de falla. Él maté porque me estaba persiguiendo para me matar. Ahí alejale a Chelo Bejame Barab. Podía matarlo con un orco, podía ferirlo. Lo yajlele, no conseguía. Hasta Bedokame Rinkivinatle. Bejame lo yajlele. Podía así ferirlo. Y no fez eso. Por eso vos ten pena de muerte por matar a Asael. Ahora explica, le da benito bashali, amarabuda marab, aliske shal. Aquí está, aquí es shal. Dice Rashi, está escrito en Shemot, shal ne aleja bead ragleja. No, Hashem faló para Moshe tira el zapato. Y ahora que es de Rashi que aprende aquí. Eso aquí es la forma que mató a Eli. Después de ser juzgado, porque mató a Asael, merece pena de muerte, Eli preguntó a un malajá. Yoav preguntó a un malajá para Abner Berner, de Ibum, ¿cómo una yevamá, guidemet, que no ten brazos, manca, no, maneca, no ten brazos, que vimos la semana pasada, inválida, ¿cómo va a cumplir a misvá de Halitza, de tirar los zapatos? Entonces, quito en yevamot, y él así respondió, con la boca, y entonces preguntó, ¿cómo se hace? Él se agachó para mostrar cómo tirar un zapato con la boca. En ese momento que se agachó, mató a Eli. ¿Mas Eli tenía que hacer, no es el Bezdin que tenía que matar? La verdad, ya tenía condena, podía o Bezdin matar. Parece que Eli... En cualquier tipo de muerte, mata el Bezdin, no en enfocamiento, como él mató así. Está escrito que cuando estudamos, si no consigue matarlo, con la pena de muerte, puede matarlo de cualquier otra forma. Tiene que ver por qué aquí él no conseguía matarlo, ya fue juzgado. Entonces dice: Tchil shohem le falau mar eu, kaji jolese bechinea,
Ushalach Harbo ve Aragó. Tal vez no fue Menadín, eso fue un error de Joab. Debería esperar a Obedín matarlo. Y por eso después se vengó David Amelech y mandó a Shlomo matar a Joab. No está diciendo que es cierto, mas él fez así, like por venganza, por ciúme que él tenía con él, que viró ministro en lugar de Joab. Y por eso está escrito, Behagorá, Shebe Matau, Mahalo, Shebe Raglab. Nahalo, por asunto de nada de Halitza. Entonces, eso es Shal también, que indica el asunto de zapatos. ¿Qué usam el Homesh? Eso ya estudiamos a Marabi Ochaná, Bedofre Hamishit. Macon Shemarab Kabet Iluimbo. Beshiva Hashem Damo Adrosho, Hashem Paga Bishne Anashim Sadikim Betovim Mimenu. O Pasuk aquí está diciendo o motivo por qué mataron a Joab. ¿Por qué David mandó a matar a Joab? Porque él mató a dos personas inocentes, Sadikim. Y Bom y Tobim, que son esos dos que mencionamos, mató a Abner y mató a Asael, que eran Sadikim y Tobim Mimenu, más que Eli. Eso que va a explicar aquí. Tobim, ¿en qué sentido eran Tobim? Eran mejores que Joab. Shayu Dorshim, Achim Berekin, Beulo Darash. Los dos tenían motivo para no ser muertos. Amasá, él esperó y atrasó, como falamos, por no causar Bitul Torah. Behu lo darash. Joab no entendió eso y por eso mató a Eli pensando que era Moré de Bemajut. Y la misma cosa con Abner. Abner Benner, que mató a Asael. Él tenía intención de Rodef. Él pensaba que era Rodef. Entonces fue Shogeg en eso. Pues no debería matarlo por eso. Veú lo haya Doresh. Entonces Rashi explicó. En Darshu, Achim Berekim, que no transgredieron, no cumplieron la palabra del rey por causa de Dibre Torah. Amasa, como ya falamos. Porque estaba estudiando Torah ese hombre. Y Abner, que llamarlo Shaul y Abadab, sobo beamitu et kone Hashem. Eso no va ahora. ¿En qué punto Abner transgredió a orden del rey, mas sabiendo que para no ir contra la Torah, cuando Shaul, aquí se refiere a Shaul, el rey Shaul ordenó a Eli a matar a Novi, a ir a Kohanim. Y Eli no cumplió esa orden. Después Shaul propio acabó matando. Porque él entendió, si un rey te ordena ir contra la Torah, no tienes que obedecer. Y matar a Novi y a Kohanim apenas porque ayudaron a David, alimentaron a Eli, no hay motivo que merecen muerte. Eso es el lugar donde Elis, Dorshim, Achim Berekim, no en relación a por no motivo que vos mató a Eli. Ellos sabían que no precisa obedecer al rey cuando va a transgredir la Torah. Y vos no sabía eso. Porque Beulah y Adoresh en otra oportunidad. Cuando Uriah no dará eso, David ordenó a matar a Uriah Hití. Después, para casar con Bathsheba. Y él mató a Uriah por orden de David, mismo que no era pelalajá necesario matarlo. Ya sea, lo murió en la guerra y después casó con Bathsheba. Mas no merecía muerte Uriah. Y más un detalle, ahora dice la Gemara, eso es Tobim. Vos no darás a Jim Berekim para no matar a Uriah. Sadikim, ¿por qué también llamó a él Sadikim más que vos? Shehem Bapé, velo asu. Veuigeret asa. Ellos escucharon la orden del rey, en cada caso que mencionamos, verbalmente, expresamente del rey, y mesmo así no hicieron para no transgredir la Torah. Y vos, a orden de matar a Uriah,
No fue verbalmente, no escuchó de la boca de David, fue una carta que él te envió. Y tenía motivos para no obedecer, y mesmo así, você mató. Amasá, lo nishmar, bajere, bajer, beyad, yoab. Amasá no tomó cuidado de la espada que estaba en la mano de Yoab, en aquel momento que mató. Amarab, shelo hashado. ¿Por qué no se defendió? Porque Rab, Amasá, no sospechó que fuese matarlo, que Yoab iría a matarlo. Por eso, de mismo que él vio la espada, no tomó cuidado de eso. Vaikaber bebetó bamidbar. Ahora, ese pasú dice: ¿dónde que enterraron a Yoab? Fue enterrado en Okeba, en el deserto. El pasú comienza: Vayal ben Ayahu ben Eoyada, el mensajero de Shlomo, Vayv Gabo vaimiteu, y mató a Yoab. Después de ser jugado, Baikaber bebetó ba midbar. Pregunta a Gemara: ¿a tu beto midbar u? ¿A casa de Yoab es deserto? Amara beuda amarab que midbar. Ma midbar mufkar la col, af beto sheliab mufkar la col. No, en el sentido positivo. Así como deserto efker, a casa de Eli. Era Efker, que dice que los Aniim entraban a pegar alimentos o que él precisaba. Está contando ahora Misbot que él hacía en vida. Eso. Por ese lado era Sadik, mas cometió esos errores de matar a Amasá y de morir de Marjud y apoyar a Adonía. So, mas era Sadik en general. Dabar Ajer, otra explicación. Que Midbar. Ma midbar menuke migezel be'arayot, así como deserto no existe pecados de robo, no tengo que robar, no tengo mujeres para pecar con adulterio. Af beto shel Yoav menuke migezel be'arayot, también a casa de Yoav cuidaban esos pecados que son los más frecuentes, como estudiamos al final de Abatrá, con Samachdalit. Rubán be'arayot ve'kulam be'gezel. Preguntó, ¿gezel? Que decía, va gezel. Gezel de Rabanán es casi imposible que no transgredir. Y mismo esos pecados, él cuidaba. Ve'yoab yehaye et shear ha'ir. Está escrito, Yoab resucitaba, daba vida al resto de la ciudad. ¿Qué significa? Amar Rabiudá. Afil lumonine be'tzahanta ta'im paris le'u. Cuando Eli tenía peces para comer, en su reflexión, Yoab tenía monine y zahanta, son dos tipos de peces pequeños, él distribuía para los anim. No, que desde mismo una buena reflexión, él daba para los pobres. Hay que terminar que él era un tzadik. Entonces terminó Pérez con una cosa boa. Era tzadik, mas con dos pecados es suficiente si merece pena de muerte. Adran alah ni maradin. Adran alah ni maradin. Adran alah ni maradin. Arba mitod nimseru lebedin. Benayahu, a través de Benayahu. Fue jugado y después Benayahu mató a Eli. Ten cuatro penas de muerte que Obedin aplica. Sequila. Serefa, Hereg, Vahenek. Sekila, ya explicamos en el perek anterior. Serefa, que es quemar, Hereg, matar con espada, y Henek, enforcamiento, va a ser explicado en este perek. Entonces dice Rashi, que ya que explicó Sekila, ahora vuelta a traer las cuatro para continuar las otras tres muertes. Y esa orden. Es la orden de Jumbra. A más grave, Sequila, después se le falla sin diante. Bishimonomer, Serefa, Sequila, Genek, Bahereg. Zo, Sin Bishimon dice que la orden de gravedad es otra.
se le falla más grave y después se quila. Y así también discuten las dos últimas. Heneg es más grave que Heneg. El motivo va a ser explicado en la Gemara, en el Shiur de la mañana. Zo misvata niskalim. Ahora dice la Mishnah, niskalim fue lo que explicamos en el perek anterior. Esa va sobre atrás, no sobre lo que va a seguir. Y la próxima misma dice que cómo es nisrafim. Gemara. Amar Rabá, Amar Rab Sehora, Amar Rab Huna. Kol makon shishanu hachamim derech minyan mugdam o meuhar. Todo el lugar que hachamim enumeran una serie de cosas en una orden específica, no te mugdam o meuhar. Como se dice, mugdam o habatora, aquí también, no te orden cronológico, no necesariamente en esa orden. Después va a decir ejemplos que tienen orden escrita que no es esa orden exacta. Juz mishivasa manim. Fuera de una mishnah masechet nidah que están mencionados. Siete. Samanim. Samanim dice Rashi, aquí una regla. No, a veces se usa como remedio, sam. La palabra exacta de sam es una cosa que sirve para mejorar a otra. Remedio mejora la salud. Que si sabe un objeto o un ingrediente, no acá por ingrediente, por samamanim. Eso es samamanim. Sam, no es la son de bosem, no es perfume, y no también marpe, no remedio, es la son davar atzarich le tikur javero. Esa es la. Remedio. Un adjetivo. No, ¿cómo se llama? Eso, eso es la explicación de la palabra, la definición. La definición de Sam, un elemento que sirve para corregir otro. Entonces, allí menciona siete elementos para comprobar. Cuando una ropa tiene una mancha vermelha, y usted no sabe si es sangre o tal vez es pintura, tinta. Você, se vai passar sete ingredientes e saiu, isso é sangue. Se conseguiu sumir a mancha, significa que é sangue. E se não sumiu, não é sangue e é tahor. Porque na época da Gemara, tinha nidá não só para assunto do marido. Se a roupa que tem mancha de sangue, ficou temeada a roupa, tinha que fazer tevilá. Pasa, antes tenemos que testar si realmente es sangre. Y se testa con esos siete samamanim. Entonces dice, los siete samamanim son esa orden. Si alteró la orden, no valió teste. Tiene que ser son esa orden, porque Jajamín sabe que uno es más fuerte que otro y son de esa forma, faz el efecto. De apagar y de limpiar la sangre. Dice, Shiva samanim abrime a la ketem. Se pasa esos siete elementos para una mancha que tiene una ropa. Rok tafel. El primero es saliva. Tafel es cuando la persona ainda no comió, de mañana. Tu saliva es más fuerte, más grossa, espesa. Y tiene esa fuerza de limpiar. Explica también aquí, Rashi, una definición de tafel. Tafel con taf, ¿cierto? No con tet, que es secundario. Con taf, dice Rashi, tafel es una cosa que no tiene gusto. Se lo tan clú con lo tuayom, es el caso aquí que no comió ainda. Tafel recambe nagube hacer col tam. Una cosa sin gusto se llama tafel. Yo siempre en Maseje Julim, cuando habla de Melijá, dice basar tafel con basar malúa, sin costo un con otro. Tafel es que no ten sal y otro ten sal. Y a veces uno es kasher y otro taref. Ahí fala quién absorbe de quién. Umegrisin. O suco que sale de lentilias. De grisim. Mele isad grisin shel ful. Entonces aquí llama ful. Herbilia a veces. Ma ful es ful. No, ful es fava. 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 No es hervilla, hervilla tiene otro nombre.
que dizer, según Rashi, Mele Isa, que si alguien que mastiga faba, ese estrato que sale es Mekrisin. Umer Raglaim, orina. Ven Neter. Neter es un tipo, dice que es Min Adama, sale de la tierra, y llama Nitro, puede ser nitrógeno. Rashi dice Nitro, y aquí dice. Me mela, min melach, shemotzim, min, una especie de sal que sale de la tierra. Borit, lo que nos llamamos sabón, sabonete. Borit es sabonete. Así dice, es una herba, un arbusto que ma'avir, que sirve para limpiar manchas. Camulia. Eso dice que he explicado. El Masej India explica y Rashi no sabe lo que es. Vimos antes que Rashi también faló que no sabe y falamos que Masej Berajó Jafé revía que ahí detrás de la lista dos lugares que Rashi escribió que no sabe explicar. Porque a Gemara dice un nombre. ¿Qué es Camulia? Shlof Dots. Dice Rashi, no entiendo qué es Shlof Dots. Entonces no importa. Que si no, no sabemos, no vamos a conseguir hacer ese teste. Mas hoy ya no tenemos esa halajá. Y último, aquí corrige en lugar de Ashlag, Ashlag, con gimal no final. Y dice que es un líquido que se encuentra en las pérulas del mar. Tira una pérula del mar que está dentro de una ostra. Y tiene dentro, tiene un furo esa pérula. Sale un líquido, eso es llamado ashlag. Entonces, ahí es difícil conseguir, si consigue pérdida, ya fica rico. De Catane Sefa, a Sefa, Nindá dice: Evirán, lo que sidrán, si pasó esos ingredientes fuera de esa orden, o Evirán, Shibatán, que lo que colocó, misturó siete juntos, simultáneamente, lo sabe lo clum, no valió nada el teste. Todo bien. Eso es la única Mishnah que es en la orden. Mas todas en general, cuando tienen una lista, no necesariamente tienen que seguir la orden. Rapa pasa, va a Mishem de Rabamar, afar va a mitot. ¿Por qué vos no nombras a nuestra Mishnah? También las muertes mencionadas en nuestra Mishnah están en la orden de Jumbra. Como nos falamos, tanto Jajamín como Rebbi Shimon. Menciona según la orden que él sustentan. Y esa prueba, mi de capa libre, Bishimón, llama mina, Davka Katane, ya que Bishimón ve a discutir la orden. ¿Por qué discute? ¿Qué Navka mina? Porque están ahora refiriéndose cuál es más grave, mencionó primero. Beidach, entonces ahora, o primero, Rabá, Rab Sejorá. ¿Por qué faló Juzmin y da? Podía falar Juzmin, no sa Mishnah. Inajename, le concorda que no sa Mishnah, a orden exacta. Beplukta lo kamaire. So él no se refirió donde tiene discusión. Y no sa Mishnah tiene discusión. Por eso que no faló. Faló a Mishnah de Nidá, de Shiva Samanim, que todo el mundo concorda. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Kara Hayab Skila. No, Kara Hayab Genek. Bezdin fez quilá, que ele fez pecado, Bezdin transgrediu. Se Hayab, Genek, claro. Transgrediu, mas acaparar valió, porque dio uma morte para ele mais grave, com certeza que valió. O problema se fez o inverso, se errou na pena de morte, e em lugar da mais grave dio uma menor, matou a ele. Não. O Bedin no es rocea con eso. Porque de cualquier jeito tenía que morir. O sea, que el problema es que si mata de otra forma, tal vez no sirvió a acaparar para él. Si merecía sequilá y dio genes, no. Mató coitado y no sirvió a acaparar. Mas dice así otro nafkamina. Es una nafkamina raro, porque normalmente Odin va a aplicar la pena que merece. Mas una nafkamina le más se dice. ¿Qué importa saber cuál es más hamur? Entonces, en Kippur nos falamos a tefila, ¿no? Vosotros falan Ashkenazim, Arba mitot, en Ajet Shahatan no le falejate, Arba mitot bedim, Sekila, Serefan. Falan esa lista, como Jajamim. ¿Qué importante saber cuál es más grave? Nafkamin a una persona que fue condenado a dos penas de muerte. ¿Cómo es Alajá?
se aplica más grave, Nidón Bahamur. Entonces tenemos que saber cuál es más grave. Si Jayel se quiera y se le fa, ¿cómo vamos a matar a Eli? Para Rebbe Shimon con se le fa, para Jajamín con se quiera. Y también la otra, que cuando no está estipulado cuál es la muerte, a más leve, también sería Jerek o Jerek. Tengo una regla, sí, si no está estipulado. No está estipulado, si no, es más leve, ¿no? Motiumat, no porque no está estipulado. Motiumat explicamos que es Jerek. No sé si para Rebbe Shimon va a mudar. Eso no porque no estipulado. Está en mitad, se aprende de un paso de un tipo que será Shabbat. Que no lo gasta, escrito en Motiumat es Jerek. Eso, Motiumat es Jerek. Continuamos. Rapapá amar. Af seder yomá. También la orden de yomá es necesaria seguir la orden escrita en la Mishnayot de Masejet Yomá, en la Abodá de Yom HaKippurim. Ditnan, kol maase Yom HaKippurim amurim al seder, todos los trabajos, los abodot, los servicios de Kippur que están escritos en la Mishnah en orden, y migdim maase le haberó lo asabe lo klum. Si alteró la orden no valió. Entonces también eso es una de las excepciones que tiene que cumplir la orden. Veida, entonces, ¿por qué Rav Sejora no faló eso? Jumbra be alma. No significa que jumbra, como nos entendemos, jumbra quiere decir, le jatjila y bonfa se jumbra y bediabaz valió. No está diciendo que bediabaz vale, se alteró la orden de Kippur. Porque me forash limos, na mishnah está escrito, y migdim lo asabe lo klum. No va a discutir una mora con eso. Eso que dice, o motivo que se alteró a orden, lo asa klum, no es porque una abodá es más importante que otra, es por la jumbra de los días de Kippur, que está escrito juká, y todo lugar que está escrito juká, así tiene que ser feito en esa orden que escribió la Torah. Entonces eso significa jumbra, es jumbra de los días, a diferencia de otras que mencionamos, por ejemplo, Abraham y Tod, Sequilá antes, porque es más jamur que Serefá. También el asunto de los Amamanim, los Shiva Samanim. Porque uno es más fuerte que otro para lavar, entonces precisa ser usado antes. Tiene un motivo de propio objeto, y no como a Sabodó de Kippur, que no depende que una boda es más importante que otra, o día que es importante. Rabuna veo su amar, Afseder Tamid. Tenemos más de un ejemplo que tiene que seguir a orden. El Masejet Tamid, que explica los servicios diarios de Bet HaMikdash. De Katán y Alá, no final de Masejet Tamid, aquí dice, Zeu Seder Tamid. Tiene que seguir esa orden y no alterar. Veidach, Aure Mishma Be'arma. Aquí sí que dice, otro Rav Sejora que no mencionó, Tamid, porque entiende que apenas Mishma Lejadjila. Mas si mudó a orden en Seder de Tamid, valió. Porque aquí sí explica eso, porque no está aquí tome forash, na Mishnah, lo asaklum, como en Yomá. So dice u Seder Tamid, puede ser explicado le Hatjila. Ahora dice, ¿a qué se refiere entonces que es Mugdabu Meujar? Que mismo que tenga una orden, no necesariamente debe seguir esa orden. Le apuque mi misma Jalitza. A misma de Jalitza, que está escrito seguir una orden de Jatjila, se alteró el kasher. ¿Y cuál es la orden escrita? Y aquí de nuevo encontramos Perashat Shavua. Onte leímos no final la Perashá. Que es Shavua Jim Yahdab, toda Perashá de Ibun Jalitza. Ditnan, misma Jalitza, está escrito en Daf Kufab. Opera misma Jalitza, comienza. באו ויבים תואל לפני בית דין, אלי סדירישים פרו בית דין. היו נותיד לו עצה אוגנת לו. פרימרו בית דין דאון קונסליו פראו יבם. אוקיי? בום פרא אלי. כסינפיקה קונסליו. סי אלי הזקן יהיה להשוב. אין פלמוס נאה בום קזמנטו דסטיפו. מוטה דיפרנציה דידה דה. פס חליצה.
Mas se é compatível, aconselhamos a fazer Ibum. Sheneemar, de onde sabemos que o Bedin aconselha? Becarulos e quem irou, Bediberu, Elav, falam para que Diberu? Falam para ele, o aconselhava. Veiomeret, agora começa ela falando. Me'en yevami le'akim le'achiv shem. Ela declara. O linguagem do Pasuk. Meu cunhado negou cumprir e manter a lembrança de meu marido falecido. Veu o mer, depois o marido declara. Loja fácil le casta. Eu não quero casar com ela. O velashonakode shayombriu. Debe ser falado nesse linguagem do Pasuk em hebraico. Não pode traduzir a outro idioma. E Maseje Diomá tem. Não, Maseje Sotá. Um perec chamado Elu Neemarim. Bechol Lashon. Y después tener un numarín belashon a kodesh. Ten mis voces que son en hebraico y otras que pueden ser en otro idioma. Y él explica de dónde aprendemos que Jalisa es so en la shon a kodesh. Continúa a ceder. Nigesha yevimto el hable en el azekenim. De Jalisa na'alo. Ella tira los zapatos de él. Después, y arrecabe fanab. Roca nirela dayanim. El acospe tiene que ser saliva visible. Que os dayanim consigan enxergar no ar cuando está caindo. Después, él fala nuevamente. Aneta beamera, caja y hacer ahí, yo lo ibne betahi. Benikra shemo be Israel bet halusanal, todo el mundo presente fala ese pasuk. Está ahí a orden escrita, la Mishnah. Veam rabiuda, y más ahí, rabiuda resumió. Misubat halitza, kor'a, Vekore, Jolese, pero que Vekora, esa es la orden. Primero él comenzó falando, Korá, ven y va a mí. Después Kore, él y fala loja fastil. Después faz Jalitza, faz Rekika, y él de nuevo declara, Kaja y Aselaish. Vea, Benamba, preguntamos sobre eso, Maika Mashmara, Matitini, ¿qué no ven a enseñar Rabbi Uda? Eso repete a Mishnah. A Mishnah te ha escrito eso, eso él resumió. Acá más mala, mis bajas y veía piglet lamba. La viuda acrecentó mis bajas para nos decir que apenas mis bajas gila esa orden y si alteró la orden es válida. Por ejemplo, ¿qué alteración? Tana meaje, barata dice así: que puede alterar. Si pediaba, ben shikdim jalitza le rekika. Afilo que. Anticipó Jalitza para Rekiká, que esa es la orden certa. O Rekiká de Jalitza, si cuspió antes de tirar el zapato, más se asa a su, está válido. Entonces, eso que faló Rabbi, a eso se refiere Rabbi Sejora, que todo lugar que tiene orden, Labdabka, es Mugdau Meujar, refiriéndose a Jalitza. Y ahora, más un ejemplo, que tengo una orden que no debe ser seguida exactamente. ולאפוק הם מהד יתנען. במסכת יומא, אדיס המשנה, כהן גדול משמש בשמונה כלים, או כהן גדול הוא זה אוית אורופס, בידיעות, בארבעה, כהן ידיעות, כוות אורופס. כוי סון הסקופה זה כהן ידיעות, בקטונת, הטוניקה, מכנסיים, הקלסה, מסנפת, משפהו, יבנת, וסינטו. מוסיף עליהן כהן גדול, אז כוות רוקה קרסינטו הכהן גדול, חושן, לא חושב על המשפט, עוד תתן הדוס את פדרס, אפוד, אסרופה כתן דואס פדרס נוסומברוס, מעיל, מה זו מתוניקה פורסימה, וציץ, נטס תתאו ציץ כתקיתו קודש והשם כאלה דיורה. ותניה, מניין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, כואנדו וסטי כהן אדיוט, יתאמר כהן גדול, לפרימי אירופה כבסטיל, מכנסיים, אז קאסס. שנאמר, הוא מכנס הבד, יהיו על בשרו. בשרו, משמע, כי נותנו, היא פרימר הרוב בקווסטה, מכנסיים. ימישנה, אינומרו מכנסיים, מסגונדו תרמו, פעלו כתונה מכנסיים, טובה מוסקליו דם כנסה אורדן. בטניה, מה הייתה מה הקדמה לכתונת? אינתו פרגונטרון, המשנה, הברת הפרגונטה, פוקע המשנה תסיפו כתונת, כדיגה אורדן דבסטיר, משום דאקטי מקרא, פוקר פסוק אנטיסיפו כתונת. כל הפסוק, כתונת בעד קודש ילבש.
O que, que ele queria? Que primeiro colocava o capa ou o quê? Não, vestir se veste primeiro a calça. Porque está escrito al besaro. Agora a pergunta é a Mishnah. Por que menciona primeiro que tonet? Então responde, porque o Pasuk também antecipou que tonet bad kodesh, e depois o Mishnah se bad. E o al besaro. Então usou o lachão do Pasuk. E pergunta, e o Pasuk por que antecipou? Bekerama e tamagdeme. Por que antecipou que tonet? Mishun de mexe e akula gufa adifale. Já que o ketonet é a túnica que é externa, a que usa por cima de todas as roupas, que é a mais visível, então essa é a que sobressai e é mais importante, para, por isso que mencionou o Pasuk em primeiro termo, mas não porque viste, certeza que o ketonet não vai vestir primeiro, porque é a última que veste. Agora, então o que, que fica lá, como que fazia? Mikrasai veste primeiro. Y a Mishnah no se refiere a orden de vestir, mencionó ketone porque a ropa más visible y así como a Torah anticipó.